Bueno, pues esta exposición es una serie de 10 cuadros que he hecho cuando regresé de Francia. Este tiempo que he estado viviendo en Francia he hecho mucho trabajo comercial, mucho cuadro para encargo, cuadro de salón. Y al llegar aquí decidí acabar con esa rutina de ese tipo de cuadro y hacer un poquito la pintura que yo deseaba hacer. Sin intención de vender, sin intención comercial, lo que buscaba era crear sensaciones en el público, en las personas que van a ver mis cuadros. Cada cuadro a su lado tiene un texto para esas personas que le cuesta un poquito más introducirse en el tema de lo que quiero reflejar. Y son, digamos, que aspectos de la parte negativa que tiene la vida. La vida, al fin y al cabo, podríamos decir que son muchas cosas negativas, muchas cosas difíciles. La vida es dura, al fin y al cabo, con algunas cosas bonitas entre medias, pero tenemos mucha soledad, tenemos mucha rutina, tenemos muchos miedos, tenemos muchas oscuridades. Y cada uno de estos cuadros reflejan esas situaciones. Lo que yo buscaba es que cuando el espectador se coloque delante de estos cuadros, se sumerja un poquito y se encuentre y reflexione sobre esas situaciones. Para esas personas que les cuesta un poquito más meterse en este tema, a cada uno de los cuadros les hemos puesto unos textos, que son citas célebres de personajes más o menos célebres, que pueden ayudar un poquito a profundizarse, a integrarse un poquito más en la obra. Son cuadros, obviamente, que como este, por ejemplo, pocas personas lo van a poner en el salón de su casa. A nadie le gusta tener esto en casa. Yo sé que es un público un poquito difícil, pero digamos que es un proyecto personal que lo que quería era crear algo bonito, algo que fuera importante. Si se venden los cuadros como si no se venden, no es lo que más me importaba. No he buscado un fin económico en todo esto. He buscado un poquito hacer esa lucha personal de muchos artistas, fotógrafos, pintores, escultores, que se ven obligados a tener que hacer cosas que se pueden vender para poder vivir de ello. Nunca he tenido como objetivo poder vivir de mi pintura, he trabajado en muchísimas cosas y no he hecho la exposición con el fin de poder vender. He hecho la exposición con el fin de que la gente sienta algo, que cada vez que se ponga delante de un cuadro le sugiera algo desde dentro del estómago. Y todos estos cuadros tienen un poquito de alma y reclaman un poquito también el alma a cada uno de los que los ven. Tell me where you're from.